En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. Al menos 3 auxiliares del cuerpo técnico del equipo de fútbol Atlas resultaron lesionados tras volcarse la camioneta en que viajaban a Morelia, donde mañana se llevará a cabo el partido de Monarcas contra el club tapatío. El percance ocurrió en la autopista de Occidente México-Guadalajara, a la altura del poblado de Copándaro de Galeana, Michoacán, en el kilómetro 150. Pues un accidente, al parecer se salieron de la carretera. Nosotros, como veníamos atrás, nos detuvimos a auxiliarlos y hicimos la extracción de los lesionados, de 3 pacientes masculinos, 3 delicados, estables. Como nos dedicamos a la extracción de los pacientes en el interior del vehículo, ya la valoración secundaria lo hacen los compañeros de las unidades de Cruz Roja. Y fueron trasladados en los 3 pacientes por la ambulancia aérea de aquí de Morelia. Los lesionados son Armando Torres, de 57 años, secretario técnico del club, José Óscar Herrera, de 41 años de edad, y Salvador Magaña, que se desempeñaban como utileros, que fueron ingresados a un hospital privado de Morelia. De acuerdo con el reporte médico, la persona que está en estado más crítico presenta fractura de costillas y lesión en la tibia y peroné. Las otras 2 solo tienen golpes contusos en diferentes partes del cuerpo. Detrás de la camioneta Ford tipo Lobo se desplazaba el autobús que trasladaba a Morelia a los jugadores y cuerpo técnico, quienes descendieron de la unidad para auxiliar a los lesionados. Autoridades de Protección Civil Estatal reportaron que el accidente se produjo por un probable exceso de velocidad que originó la pérdida de control de la unidad. Diversas versiones crearon confusión en torno al percance, incluso que el autobús oficial del Club Atlas fue el que se accidentó, lo que desmintieron más tarde autoridades de Protección Civil. Con información de Sergio Guerrero, informa Quasar TV.